Para muchos, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad de ir al infierno. Por eso se sacrificó por todos nosotros. Sin embargo, habemos muy pocos que sabemos la verdad, y es que Jesucristo no viene del cielo ni tampoco es el Hijo de Dios. De hecho, Él es un ser negativo que viene de otro universo y que engañó a las almas humanas en otro planeta. La historia de la raza humana y la de Jesucristo, que también es un alma, comienzan en una civilización perteneciente a otro planeta de un universo paralelo. En este planeta las almas no tenían cuerpo físico, eran todos como espectros. Las almas estaban muy tristes porque ellas querían experimentar qué se siente ser materia, así como también tenían sueños que querían cumplir, pero como eran inmateriales no podían hacerlo. Así que un día el alma de Jesús hizo un pacto con seres de otros mundos, los extraterrestres, los cuales hicieron un trato con él. Si él les ayudaba a mandar a esas almas a un universo artificial, entonces él y los extraterrestres tendrían el control de las almas humanas y serían dioses. Esta máquina que Jesús obtuvo creaba un universo artificial a base de un holograma en un espacio en blanco en el que no existía nada. Por medio de esta máquina, que eran unas ondas conectadas a un computador, Jesús podía crear estrellas y galaxias. Así fue como creó el planeta Tierra. Fue entonces cuando un día se paró enfrente de todas las almas y las convenció de encarnarse en cuerpos humanos para que en la Tierra pudieran cumplir sus sueños y objetivos. Pero obviamente esto era un engaño de Jesús para convertirse en un dios y así hacerse del control de las almas. Jesucristo es un falso dios, el cual se autoproclama como Dios porque creó este universo a través de una máquina, una computadora. Es un ser igual a nosotros, pero eso sí, con grandes capacidades para el engaño. Por eso es el diablo del que tanto nos hablan en la Biblia, pero el Vaticano y las religiones siempre lo ocultarán y esto nunca lo aceptarán. Y cuando la humanidad despierte de este gran engaño, entonces intentará destruir el mundo y el universo. Pero antes de eso vendrá la Tierra en su segunda venida, se presentará como el Salvador, acabando y desmantelando a los gobiernos y a sus milicias. Librará una batalla en la Tierra, la cual será entre sus enemigos y su mayor opositor, al cual a la gente se le hará creer que es el malo. Se le llamará Diablo. Una vez que haya finalizado la batalla, intentará engañar a nuestras almas para destruirlas y así evitar una posible represalia en el futuro.